antes que ver cuánto me va a costar es cuánto voy a impactar con lo que estoy haciendo. ¿Qué KPI quiero pegarle? Y me ha pasado en un montón de empresas que dicen, bueno, quiero hacer AI, ok, ¿qué vamos a mejorar? No sé, vamos a mejorar, bueno, ¿cuánto? Digo, excepto que sea un proyecto muy chiquito, siempre tiene que haber un caso de negocio atrás y que eso va a ser el baseline para ver qué costos vamos a tener. Por otro lado, y saliendo de ChatGPT, digo, no todo la IA generativa es ChatGPT, hay muchas herramientas open source que se pueden incorporar. Y la realidad es que a nivel costo-beneficio hay un abismo. Yo, al menos en los usos que les estoy dando, es un acelerador directamente. Todo lo que tiene que ver con Generative AI. El nivel costo es muy bajo, se puede probar rápido. Es muy bueno para el fail fast, para trabajar de manera rápida, probar, hacer un MVP y después ver si escala. Es muy fácil de escalar, ¿no? No requiere tanta estructura.